La extrema izquierda de este país nos viene a hablar de negacionismo, pero no son capaces de reconocer todo lo que Allende le hizo a Chile y las razones que nos llevaron a un golpe militar. Y es que Allende destrozó la economía, la seguridad y la democracia de Chile en casi 3 años, llevándonos a una inflación del 606% y convirtiéndonos en el segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haití. La gente sufrió de hambre y vivió la miseria porque no había qué comer. Y es que nunca nadie les habló de la marcha de las cacerolas cuando miles de mujeres a lo largo de todo Chile salieron a protestar con sus ollas vacías por desabastecimiento alimenticio. Y es que a veces debían pasar la noche entera en inmensas filas para poder obtener un poco de aceite, un poco de azúcar, un poco de pan. Tampoco les contaron que la Cámara de Diputados tuvo que en varias oportunidades acusar constitucionalmente a varios ministros de Allende por flagrante atropello a la Constitución y a las leyes. De hecho, el ministro de Justicia de Allende de ese tiempo declaró que mientras el derecho no entorpeciera la revolución, sería respetado por el gobierno. En caso contrario, se sentía este con el deber de pasar por sobre el derecho. Y esto sería algo así como: ok, si no entorpeces mi revolución, no hay ningún problema, pero si la entorpeces, atenta a las consecuencias. Destrozaron la agricultura, porque adherentes de la OP se tomaban los campos violentamente, despojaban a la gente de sus tierras y muchas veces los asesinaban. ¿Y qué hacían con estos campos? Los transformaban en centros de operaciones políticas. Destrozaron la industria lechera, la producción avícola, y deterioraron la industria vitivinícola porque la idea era estatizar los viñedos. Se tomaron industrias, empresas, estatizaron bancos y censuraban a la prensa. ¿Y para qué vamos a hablar de los manifestantes violentistas que se tomaban las calles y los dejaban hacer lo que quisieran? Obvio, si eran adherentes del gobierno. Pero si marchabas en contra del gobierno, te reprimían y te trataban de fascista. Y es que a mí no me vienen con el cuento de que Allende fue un demócrata y un buen presidente. Y es que Allende quería instaurar un régimen comunista en Chile, porque no por nada invitó a Fidel Castro por casi un mes a Chile en noviembre de 1971. ¿Y saben para qué? Para que lo ayudara y mejorara su popularidad. Allende es uno de los grandes responsables de que en Chile se produjera un golpe militar.